Hola, ciudadano, voy a ser tu nuevo presidente. Pido tu voto. Y este es mi decálogo de gobierno para ti. Transparencia. Mi labor de gobierno va a ser, por encima de todo, transparente, porque al ciudadano no se le engaña. Yo, cuando me rasque los huevos, lo voy a hacer en público. Tu presidente se compromete a sacar la economía a flote. Más que eso, es que esté como esté, me comprometo a sacarla los martes al cine, los jueves a cenar y los sábados de copas. Y, si tú me votas, me comprometo a presentarte a sus amigas. Voy a invertir en este país como nunca se ha visto. Me voy a comprar de todo, vamos. Y voy a invertir también en el ciudadano de a pie, en aquel que me vote. Voy a crearme una cuenta en el Facebook y voy a invertir en todo el que me traiga amigos. Voy a crear una comunidad, un fondo de inversión común donde el dinero sea de todos. Y vaya a parar, pues, donde siempre va, al presidente y sus colegas. Voy a crear empleo a punta pala. Voy a crear decenas y cientos de nuevos puestos de trabajo. Me comprometo, vamos, porque es que voy a necesitar que me lave el coche, que me cepille los zapatos, me planche los trajes. El que realmente quiera trabajar en este país, que venga a mi casa y pida, porque si no es hoy, será mañana. En cualquier momento, siempre hay algo que... Mira ahora, por ejemplo, a ver, ¿quién me sacude a mí esto? La deuda de este país, señores, va a estar controlada y bien controlada. Aquí se va a saber hasta el último dinero que se gasta. Aunque tenga que dar de trabajar a medio país para poder contabilizar lo que nos gastamos los cuatro de siempre, yo lo voy a hacer. Porque no quiero yo enterarme que a mí nadie me debe nada, ¿eh? La deuda pública, oh, controlada, no lo duden. La educación es muy importante. Una sociedad educada es una sociedad con futuro. Ofrezco PlayStation en todos los institutos, gratuito. Carreras universitarias que duren 25 años. Los másters de todos los ciudadanos que aparezcan en la guía de teléfono. Voy a poner todo el esfuerzo que pueda en la educación porque una sociedad con futuro, una sociedad educada es una sociedad con futuro. Yo voy a combatir la corrupción, el fraude, lo que haga falta. Tú me das tu voto y yo le parto la cara, a quien me digas. Tía. La sanidad es un tema serio y complicado. Vamos a ver si nos entendemos. Yo, como presidente tuyo, puedo comprometerme a mantener en los hospitales las papeleras limpias. Pero es tu responsabilidad, como ciudadano, el mantenerte sano y aseado para ir reduciendo progresivamente las listas de espera de nuestros centros sanitarios, ¿eh? Porque a veces entiendo que puedas tener un problema real, pero no todos vamos a tener el mismo tipo de atención médica. Y de algo hay que morirse, ¿no? ¿Eh? Pues si te toca, te jodes y a callar. No hay que ir por ahí de llorica, ¿eh? De medio ambiente, nada. Aquí va a haber un ambientazo cojonudo. Voy a recuperar el calendario de fiestas de hace 20 años y vamos a estar todo el día de marcha. Muertos de hambre, sí, pero que nos quiten lo bailao. ¡Y viva San Fermín! Campeones, campeones, oe, 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 oe. Campeones, campeones, oe, oe, oe. Dame tu voto para sacar a nuestro país adelante, para llevar nuestro país al lugar que se merece. ¿No tenía que salir ahora el sol? Espera, lo hago de nuevo. Dame tu voto para llevar nuestro país al lugar que se merece, para sacarlo adelante. Y bueno, si me ves haciendo todas estas actividades, no, yo no estoy así a diario, ¿eh? Todo esto lo he estado haciendo para darte la impresión de que tu presidente va a ser un tío muy dinámico, muy activo y voy a estar muy ocupado. O sea que a mí, cuando me necesites, ya sabes por qué no me vas a encontrar, ¿eh? A mí no me vengas a joder con tus problemas. Tú me das tu voto y nos vemos dentro de 4 años. ¡Hala!